Que Dios nos ayude cada día a caminar en sus caminos. Su nombre. A continuación quiero dejar el privilegio a la pastora Marta Hernández con la lectura de la palabra del Señor, así de que nuestra hermana con nosotros y sigámonos gozando siempre en la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que viva esta noche, hermano. Y su pueblo estamos en victoria. Amén. En triunfo, en triunfo. Gloria al Señor, Dios bendiga a los pastores y pastoras, los miembros de esta iglesia y los miembros de cada iglesia que están aquí. Aleluya, les invito a que se pongan de pie. Vamos a lecturar en Salmos 19. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga esta noche y agradezco este privilegio. Les bendiga a nuestros pastores que están en medio nuestro, a nuestro hermano pastor Manuel y su amada esposa, a nuestro pastor Antonio y su amada esposa, a nuestro hermano Pablo Álvarez y su esposa, y a nuestro copastor y pastor local. Gloria al Señor. Así los invito a que se pongan sobre sus pies. Bendecimos también al ministerio.
Venimos de la iglesia llamada por Cristo en la ciudad de Los Ángeles. Creemos en el mismo Señor y Salvador. Y somos lavados con la misma sangre de Jesucristo y tenemos un mismo destino, que es la patria celestial. Gloria a Dios. Bien, voy a pedir a nuestros hermanos que nos acompañen, un anciano, los diáconos y diaconisa, y otros hermanos que nos acompañen en esta preciosa hora. Quiero que se ponen de pie un ratito los llamados por Cristo en esta tarde. Nadie está con un pastor cuando está pasando por un momento difícil.
Porque la gente vea los pasados, pero no vea lo que viene frente de ti. Y eso siempre he dicho, vemos lo que está delante de nosotros, que se llama Cristo Jesús. Así que adelante en la obra del Señor, y esperamos la otra confraternidad en mes de mayo, que Dios así nos permite. Bien, hermanos, gracias a Dios por esta tarde, y sigamos adelante siempre en el Señor. Sabemos que si Dios camina con nosotros, vamos a un destino mejor. Así de que estamos en victoria porque Cristo está con nosotros. Amén. A seguir predicando, anunciando el Evangelio de Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Un aplauso más al Señor en esta tarde. Aleluya. Bien, hermanos, ya hemos cantado, ya hemos orado, y llega el momento que es parte también de nuestro culto. Vuestro Dios uno es. Y sucesivamente venía Dios queriendo restaurar el pueblo. El pueblo tomaba una decisión y decía: no queremos. No queremos andar con Dios. No queremos amar a Dios. No queremos amar las cosas terrenales. Pero el deseo de Dios desde el principio, amada iglesia, es que le amamos a Dios. Pero parecía que esa pasión y amor a Dios se fue apagando desde la antigüedad. Llegó el tiempo del profeta Jeremías y dice: este es el enviado, y le dice al pueblo, mira lo que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ese es el mensaje de Jeremías en su tiempo. Mas el pueblo respondieron: no obedeceremos. ¿Cómo estamos en la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestro trabajo como pastores? Enseñar, educar, instruir, para que todo creyente en Dios sean preparados para toda buena obra. Pero la pregunta, ¿el pueblo está oyendo? ¿El pueblo está poniendo atención a los mensajes de Dios? ¿O se está repitiendo la misma historia? No queremos escuchar. Queremos andar por nuestros caminos. Queremos caminar con nuestros propios pensamientos. Pero la Biblia dice, en Proverbios, donde dice: no te apoyes en tu propia prudencia, sino que necesitamos confiar en el Creador del universo. Necesitamos confiar en el principio que creó el universo. En el principio es Dios. Entonces, el mensaje que daba Jeremías al pueblo, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino de andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Alguna vez le ha interesado a usted qué significa esto hoy en día? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué significa esto en su vida usted? Ser antigua significa restaurar como estaba al principio. Por ejemplo, si remodelamos este lugar, se remodela este lugar, y alguien dice: a mí me gusta como estaba antes. Me gustaba como estaba, me gustaría que se volviera como estaba antes. Ese es el principio de Dios. Lo que Dios estableció desde un principio, ese es lo que quiere hacer oír al pueblo, que vuelva a los caminos de Dios. Volver como Dios estableció al principio.
¿Cuál es el que Dios estableció al principio? Le dice a Adán: aquí vas a estar, de todos los árboles que ves puedes comer, todos los frutos puedes comer, pero más no comes del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal. Y lo que le dijeron a Adán que no comiera es lo que comió. Ahora en Apocalipsis dice: el que venciere le daré que come del árbol de la vida. Y yo me preguntaba, ¿qué? ¿Por qué en Génesis empieza con árbol de la vida y al final de Apocalipsis empiezas terminando hablando del árbol de la vida? ¿Qué hay ahí? Adán se inclinó al conocimiento del bien y del mal, y dice Pablo que todos, por Adán, todos nos inclinamos. Ahora, hoy he analizado, no me refiero de esta iglesia, me refiero a todos los creyentes de Dios. Criticamos, murmuramos, levantamos falsos testimonios, no hay amor entre nosotros, nos comemos unos a otros. Y me pregunta, ¿esas son las haciendas antiguas? ¿Eso es lo que quiere Dios? Necesitamos conocer las haciendas antiguas, lo que Dios estableció. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Ahora, ¿qué es usted? ¿Usted es un amor? El silencio no sé qué dice. Pregúntese usted, ¿yo soy un amor? Porque todos creemos que Dios es amor. Y si a mí me pasa algo, Dios me tiene que cubrir. Le echamos la culpa a Dios y a veces sin fijar lo que nosotros hacemos delante de Dios. Cuando nosotros andemos los caminos de Dios, tenemos la cobertura de Dios. Pero cuando nosotros salimos en los caminos de Dios, no tenemos la cobertura de Dios. Pero muchos de nosotros creemos que Dios es el responsable de lo que nos sucede en nuestra vida. Pero Dios le dice a Adán: te pongo en este lugar y quiero que gobierne sobre ellos. Pero cuando Adán comió del árbol del fruto del bien y del mal, perdió esa autoridad, perdió ese dominio. Hoy en día pareciera las malas costumbres son los que nos gobiernan, y nosotros estamos inclinados a esos malos costumbres. Pero Dios es grande en su amor, grande en su misericordia, siempre ha querido restaurar su pueblo. Siempre ha querido restaurar su pueblo. Siempre le envía mensajeros. Vino Abraham, vino Moisés, vino Josué. ¿Cuántos vinieron? Muchos. Vino el Hijo de Dios para darnos libertad, para sanar, para pregonar las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios tiene preparado para un pueblo. Podría decir un pueblo insensato, pero Dios es amor siempre. Lo quiere extender su mano y le sigue llamando, tocando su puerta siempre. Cuando inicié en estos caminos, porque todos los pastores que están aquí, también nos hemos sentado en la silla que ustedes están sentados. De repente nos hacen el llamado para pastor y uno dice: ¿será que soy llamado? ¿Quiere una confirmación? Empieza a predicar, empiezan las críticas, empiezan las murmuraciones. Pareciera que no hay un apoyo, sino que al contrario, todo está mal lo que hago. En vez de felicitarme, dice: oh, felicidades, ánimo. Parece que todo está al contrario. Y decía yo: ¿será que estoy llamado? No creo. No creo que soy llamado. Batallé para entender esto, que Dios nos ha llamado
todos. Usted no está aquí por casualidad. Pero cuando entendí que sí, Dios nos llama a todos, le pregunté a Dios, ¿cuál es el objetivo de este llamado? Para marcar una diferencia. Y para marcar una diferencia, tenemos que hacer algo. Y quiero que tenemos que conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y enseñar la voluntad de Dios. Por eso traje este tema, sendas antiguas. En el tiempo de Jesús lo usó de otra forma. Por cuando está el Espíritu de Jehová sobre mí, me envió para pregonar, para dar libertad, para sanar, para dar libertad a los cautivos. Él es lo que vino a hacer, dar libertad, dar sanidad, restaurar el templo. El primer templo de Salomón fue destruido. El segundo templo fue destruido. Ahora, ¿cuál es el tercer templo? Dios dice que no habitan en templos hechos de mano de hombre. ¿Quién es el templo de Dios hoy en día? Nosotros. ¿Cómo está ese templo de santidad? ¿Cómo está ese templo de limpieza? ¿Cómo está ese corazón? Entonces el propósito de Dios, amados, es seguir siempre restaurando, volver a poner las cosas como estaba de un principio. Ese es el deseo de Dios. Desde el tiempo que vemos en Génesis, ¿cuántos años hasta hoy en día el deseo de Dios quiere restablecer su pueblo para que anden conforme su voluntad o conforme lo que Él ha establecido? Ese es lo que el deseo de Él quiere que conozcamos, amados, cuál es la voluntad de Dios. Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz y ustedes también son luz. Y una luz, dice, alumbra con las tinieblas. Muchas veces dudamos, amados hermanos, y es normal, somos seres humanos, pero tenemos que confiar en Dios, que Él es el dueño del universo. Si se preguntara y usted se puede ver cómo está hecho las venas, ¿por qué se mueve, se duerme, se levanta, se despierta? Usted no está programado, sino que esa es la obra de Dios. Y yo me admiro, digo, ¿cómo es posible? Las máquinas, los hombres han hecho máquinas, tiene un apagador, se enciende, empieza a mover, se apaga, ya no se mueve, pero nosotros no. Algunos se duermen temprano, otros tarde, otros vigilan. ¿Qué tanto sucede en esta tierra? Esa es la maravilla de Dios. Dios nos conoce y nosotros no nos conocemos. ¿No sería mejor que nos conozcamos? Como Dios nos conoce, hallaremos a Dios en nosotros. Y cuando hallamos a Dios en nosotros, tal vez caminaríamos conforme a su voluntad, porque todavía un temor de nuestro solo. Hay alguien en mí. Y quien está en mí es mi Creador. Es mi Padre. Es mi Dios. Es mi Padre celestial. En el libro de Esdras nos habla, vayan conmigo en Esdras. Esdras del primer capítulo. ¿Están contentos, hermanos? Así ha dicho Ciro, ¿ya lo tienen?
Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique hasta Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, es el Dios la cual está en Jerusalén? El principio, hermanos y hermanas, es de que querían edificar la casa, querían restaurar. Siempre me daba cuenta a través de la Biblia, un cierto tiempo Dios da libertad, como por ejemplo con Moisés, cuando fue a sacar el pueblo de Egipto, fueron por el desierto, caminaron y en el desierto se quedaron muchos. Entonces yo me preguntaba, ¿Dios es el culpable de lo que pasa? No, es el ser humano culpable. Sale de los planes de Dios. Sale de los caminos de Dios. Entonces, siempre Dios envía hombres para restaurar, envía hombres para restablecer. Pero siempre el hombre se alienta de la presencia de Dios. Entonces dice el rey de Persia, dice: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. ¿Sabe usted qué es edificar? Este son podemos ver como historia. Pero como el Dios que adoramos es el de ayer, hoy, el de mañana y siempre, ¿cómo podemos aplicar estas palabras en nuestra vida? Edifiquemos nuestros hogares para Dios. Edifiquemos nuestro cuerpo para Dios. Somos el templo, edifiquemos este templo para que Dios mora en nosotros. Es el único deseo de Dios que mora en su cuerpo. Es el único deseo, hermanos y hermanos. A veces es difícil entender la voluntad de Dios, porque nosotros ponemos nuestras miradas en las cosas terrenales. Queremos las cosas terrenales. Y en vez de buscar las cosas terrenales, nos alejamos de la presencia de Dios. Pero veo algo que muestra la Biblia en el tiempo de Salomón. Le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieres. Y Salomón le dice a Dios: dame sabiduría y entendimiento para gobernar a este pueblo. Y Dios le dice: por cuanto esto estuvo en tu corazón, te daré sabiduría, te daré ciencia, y no solo esto, te daré riqueza. Un poquito más amén la riqueza que la ciencia, que la sabiduría. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no tenemos la conexión. Pero cuando estamos conectados, te daré sabiduría, te daré ciencia. Gloria a Dios, amén, así sea Dios. Viene Jesús, dice,
busca primeramente el reino de su justicia y las cosas vendrán, ¿por qué? Por ahí. ¿Cuánto está buscando la justicia de Dios? ¿Usted sabe qué es la justicia de Dios? Vivir en santidad en la presencia de Dios. Dios no agrada que blasfemo. Dios no agrada que critico. Dios no agrada que murmuro. Estamos viendo las sendas antiguas. Dios no agrada eso. Y como les decía, he puesto mi mirada no para criticar, para mejorar nuestra vida. Parece que en las iglesias hay más problemas de los que están afuera. En las iglesias hay grupitos, a ver, no se hablen. Pero queremos estar en los caminos de Dios. Queremos buscar la justicia de Dios. Si usted hay un rencor en su corazón, no ha hallado la senda antigua. Si usted blasfema, no ha hallado la senda antigua. Todas las cosas que le separa de Dios, hay en usted todavía, no ha hallado la senda antigua. Pero si usted hay cosas en usted que no le agrada a Dios, pero usted se está esforzando de alejarse, de sacar de usted, y se está esforzando de buscar o hacer la senda antigua, usted está preguntando, ¿cuál es la senda antigua? ¿Le agrada a Dios el vocabulario que tengo? ¿Le agrada a Dios las cosas que hablo tras de los hermanos o de los pastores cuando no están enfrente de nosotros? Yo les decía a los pastores de nuestra junta, yo me alegro que hay muchas iglesias, pero pareciera que no hay respeto de las iglesias públicas. Se ha perdido el respeto. Pero déjame decir, el respeto es uno de los principios de Dios. Es fácil respetar, es fácil. El detalle que en nosotros hay algo que no nos une, que no nos, sino hay algo que nos separa, por eso nos hace difícil respetar. Pero como estamos en este tiempo de conocer las sendas antiguas, es restaurar nuestra vida, restaurar principios bíblicos, restaurar los mandamientos de Dios en nuestra vida. ¿Será difícil? No difícil. ¿Será fácil? Tal vez no, pero nada es imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Dios le llama, le envía mensaje al pueblo y les hace ver que pregunta por las sendas antiguas porque hallarán descanso para su alma. Cuando usted hay una raíz de amargura en su corazón, ¿usted vive feliz? No hay felicidad. Pero cuando no hay nada de amargura en usted está feliz. Y no le dice nada, él está buscando su pecado, no señor. Yo tengo que cuidarme, yo no lo voy a cuidar a él. Si él no se quiere cuidar de su relación con Dios, allá él. Pero yo sí me tengo que cuidar. Usted que le va a dañar esa, sea verdad o sea mentira, no le va a dañar porque usted tiene el propósito de agradar a su Padre Celestial. Cuando dice gloria a Dios en esta noche, gracias a Dios. Dios nos quiere dar descanso. Y para obtener ese descanso necesitamos conocer las sendas antiguas.
y para que Dios nos da descanso, es decir, nos da la libertad. Y la libertad es el contrario de la cautividad. Y usted puede escoger en esta noche si quiere la cautividad o quiere la libertad. La libertad es donde usted está libre. No hay nada en su corazón, hay paz, hay gozo, hay alegría. Y la cautividad es cuando usted siente amargura, siente odio, no soporta a nadie, todo le cae mal. Ese es cautividad. Aleluya. Pero déjame decirle, usted puede tomar la decisión y usted puede elegir la libertad o el cautiverio. Tal vez por usted, por su propio medio, no lo puede lograr. Pero tenemos alguien que nos puede ayudar. Él conoce nuestros esfuerzos. Solo Él pide que solamente esfuércete y sea valiente. Y mientras que usted se esfuerce y mira su valentía, Él también le va a ayudar. Yo miro lo que estás luchando, yo miro lo que te estás esforzando. Por eso Jesús decía, por lo poco que me fuiste fiel, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré. Porque también no vamos a llegar, porque es diferente que usted tiene odio en su corazón a que usted siente un odio pero no le da libertad. Lo rechaza. Porque recordemos, al sentir las cosas, somos nosotros los que tomamos la decisión sin dar libertad o cortarla. Porque siempre, los que estamos en esta tierra, siempre va a haber alguien que se va a cruzar nuestro camino y nos puede ofender. Siempre va a haber alguien, ¿no? Es imposible decir que nadie va a hacer esto. Pero ustedes toman la decisión, lo va a tomar para que lo cautiva o lo va a deshacer para que no le haga daño. Y cuando Dios mira esto, mi hijo, mi hija se está esforzando, quiere hacer un cambio, quiere marcar la diferencia. Y como se está esforzando, yo lo voy a ayudar. Veo que sí lloró porque con la ofensa que le hicieron, yo le voy a consolar y le voy a quitar ese dolor de su corazón. Por eso es preguntar por las sendas antiguas, anda por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos han sentido el descanso del alma? ¿Verdad que está a gusto, verdad? ¿Cuántos han sentido cuando el alma está cautivada? Ni porque usted termina esta botella de agua, más cara. Viene la depresión, viene la enfermedad, todas las enfermedades que hay hoy en día, a veces a través por el alma cautivada. Pero Dios nos ofrece libertad. Y la libertad no es para que nosotros andamos como nosotros queremos. Dios nos da libertad para conocer sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Entonces nosotros también tenemos esa naturaleza de sentir dolor, de sentir ofensa, de sentir las cosas que no nos gustan. Siempre lo vamos a sentir. Pero el deseo de Dios que no entra en nuestro corazón, sino que el que entra, el que se mantiene en tu corazón, sea nuestro Padre Celestial. Esa es la libertad, amada iglesia. Así como Dios quiere, aquí leemos de que Ciro dice él que Dios me ha dado reino para qué? Para edificar casa en Jerusalén. Y así como Dios le da el privilegio a él, también Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de vivir bien en su presencia. Nadie le va a ayudar a alguno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decir. Usted y yo somos responsables
de la vida que queremos llevar con Dios. Las enseñanzas las daremos nosotros como los pastores. Nos esforzamos de dar esa enseñanza. Nos esforzamos de instruir. Pero nosotros no podemos cambiar si no usted pone atención a las enseñanzas que nosotros damos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero es usted que decide si entra en el cautiverio o entra en la libertad. Y creo que hoy en esta noche usted puede ver y decir, ¿qué quiero yo? ¿Quiero esa paz interna? ¿O quiero sentir ese dolor siempre? Bendito Dios. Gloria a Cristo. Y yo me preguntaba yo, ¿cuál es lo que, por cuál motivo que el pueblo fue cautivado? ¿Por qué el pueblo fue cautivado? ¿Por su obediencia o por su desobediencia? Por la desobediencia. Entonces podemos preguntar, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Soy obediente a Dios? ¿O soy desobediente a Dios? Mientras que soy desobediente a Dios, puedo sentir los sufrimientos. Mientras que estoy en la obediencia a Dios, en la obediencia hallemos también la libertad. Eso es lo que quiere Dios, amados. Por eso, donde está la congregación, donde hay congregaciones, al unirme con los pastores, mi deseo es aprender de ellos. Porque su caminar, los años que han caminado, no de embalde, hay experiencia. Por eso a veces necesitamos el apoyo, necesitamos el respeto. Y lo respetamos. Hemos logrado entender el respeto. Nos respetamos, nos saludamos. Y gracias a Dios nos ha unido. Iniciemos esta unidad para poder compartir ideas con ellos y poder velar sobre un pueblo que ha costado la sangre de Cristo. Ustedes valen la sangre de Cristo. A veces en usted está en su mente que usted no vale nada. Es mentira. Usted, su precio es sangre. Amén. Por eso es importante caminar en la obediencia de Dios. Pero ¿cómo podemos caminar en la obediencia de Dios si no conocemos los caminos? Si no conocemos las sendas. Regresamos en Jeremías. Bendito Dios. Jeremías 6. Dios aquí manda. Aquí nos manda el Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Cuando dice paraos los caminos, que usted analice su vida. Póngase un momento a meditar y pregunte. Señor, estoy caminando bien delante de ti. ¿Te agrada lo que soy? Y usted mismo sabe cómo usted está caminando. Nosotros mismos sabemos cómo estamos caminando. Y usted puede preguntar, ¿estoy caminando bien? Y usted mismo sabe. Hay una conciencia que redarguye a nosotros. Si estamos bien o no estamos bien. Usted dirá, solo una crítica. No nos olvidemos del hermano de Moisés. ¿Por qué a Moisés le habla? ¿Por qué a nosotros no? Para no se ve tanto problema en mi punto de vista humano. Pero con eso lo que dijo, ¿qué sucedió a la mano de ella? Salió leproso. Y vino Moisés no se enojó, oró por ella, se restauró la mano.
Entonces, ¿por qué tal Moisés no estaba en paz? Aquel que pueda hallar la paz, nada lo lastima. El que puede mantener la paz, puede mantener la tranquilidad. Entonces, ese es preguntar por la alternativa. Paraos y preguntar. Pare un rato. ¿Estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy bien con mis pensamientos? ¿Estoy bien como me estoy comportando? Y déjame decirle, en la forma que usted comparta bien o mal, tal vez a los pastores no les hará daño. A nosotros no nos hará daño. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de enseñarles a ustedes, nosotros hemos salido con esa responsabilidad. ¿Y sabe quién van a sufrir? Él es su familia, su hogar. Cuando digo familia, al núcleo familiar, ellos son los que sufren. Tal vez hay hijos aquí que sus papás en Guatemala están sufriendo. O tal vez hay hijos aquí que están sufriendo por la decisión de sus padres en Guatemala. O tal vez no tenemos que ir de Guatemala, tal vez aquí hay creyentes en Dios, pero están lamentando. Padres están lamentando por hijos, o hijos están lamentando por padres. Y si ves las cosas. Pero hay cosas por prueba y hay cosas que por nuestro comportamiento. Y aquí donde dice este pasaje, paraos y preguntad por las alternativas, analiza tu vida. ¿Estás bien con Dios? ¿Estás agradando a Dios? Dice, y dijo, paraos los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por ella, que era el descanso para nuestro alma. Mas dijeron, ¿cuál fue la respuesta de ellos? No andaremos. Y tal vez en usted esta noche dice, eso no es cierto. Eso es verdad. Esa antigua ya pasó. Sí, le dije claramente, tal vez esta historia pasó. Pero la pregunta es, ¿cómo aplicamos para nuestra vida hoy en día? Porque cuando dijeron, no andaremos, ¿qué es rebeldía o es obediencia? Rebeldía. Aquí vemos una rebeldía. Ahora podemos analizar, había rebeldía en el pueblo. Estamos hablando en un tiempo pasado. Hay rebeldía en ellos. Ahora, ¿qué hay en nosotros hoy en día? ¿Obediencia o rebeldía? ¿Verdad que sí tiene razón analizar esto? ¿Hay razón por qué analizar? ¿Estamos en rebeldía o estamos en obediencia? Vayan conmigo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, me dice Juan también me lo tiene. Del verso 34. Aleluya. Así como el profeta Jeremías tuvo su encuentro, la desobediencia del pueblo en su tiempo. También nuestro maestro, también en su tiempo, también como le fue, siempre le hicieron preguntas, pero no preguntas para saber la verdad, sino que preguntas para ver cómo cae en sus mensajes. Estamos en el verso 34, Mateo 22, 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó ¿por qué? Por tentarle. Había buena intención en la vida de ese intérprete de la ley. ¿Qué intención tenía? Le preguntaba una pregunta para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Y el maestro responde con realidad. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo les puedo enseñar que es uno de las sendas antiguas. ¿Cuál es el texto que citó el maestro aquí? Deuteronomio. Deuteronomio 6 es lo que él citó: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Ahí está nosotros, iglesia. Pero tenemos presente este mandamiento, uno de las sendas antiguas. Lo tenemos presente esto. ¿Por qué Jesús en sus mensajes se enfocó el amor? El que me ama guarda mis mandamientos. Porque lo que vino a hacer Jesús es lo que no estaba en el ser humano, y vino a dar lo que tiene que tener en el ser humano. Entonces el primer mandamiento es amarás a Dios, y todo de Deuteronomio 6:5 lo puede leer allí. Y si lo tiene alguno de ustedes, hermano, puede leer en voz alta, a ver qué dice, si es el mismo o se ha cambiado. Les estamos viendo por lo que Dios estableció. Entonces es uno de lo que Él estableció al principio. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Puede la escritura? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es lo que citó el maestro y dijo el primer mandamiento. 38, ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. ¿Sabe qué significa la palabra semejante? Es igual. Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos depende la ley de Moisés y los profetas que estamos viendo, Jeremías. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y tal vez nos cuesta un poco entender, vayamos en Romanos capítulo 13. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Romanos capítulo 13, del verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice: no debáis a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquiera que otro mandamiento en esta sentencia será resumido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Aleluya. Es la alternativa. El cumplimiento es el amor. ¿Ama a sus pastores? ¿Ama a sus prójimos? ¿Ama a sus enemigos? No, ya. Lo cierto, esa es la verdad. Amar al prójimo. Al prójimo no es el que me hace bien. Mi prójimo es el que también me maltrata. Es mi prójimo. Quiero andar con la senda antigua, lo tengo que amar. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que amar. ¿Cuántos quieren llegar a la reflexión? El cumplimiento, Pablo dice claramente: no debáis nada a nadie. Tal vez no está hablando de dinero,
Nuestra mente siempre va al dinero. Pero no está hablando de no debáis nada a nadie, sino el amar unos a otros. Un ejemplo. Siento un rencor a mi hermano que está aquí sentado frente. ¿Usted cree que esa es deuda? Aseguro que explica Pablo si es deuda. Pero él dice, no debáis nada a nadie. El hermano me ofendió. Y tengo derecho de no hablar, ¿Es el amor? No. ¿Qué haría entonces si tengo el amor de Dios? ¿Usted cree que hemos ofendido a Dios? Entonces, el gran ejemplo, nosotros hemos ofendido a Dios. ¿Le importó Dios nuestras ofensas? No. Él es amor y Él demostró su amor. ¿Y cómo demostró su amor Él hacia nosotros? Enviando su Hijo unigénito. Entonces, no debemos nada a nadie. ¿Dicen amén? Ahora hoy podrá decir usted, yo debo muchas cosas. Póngase de cuenta. Como dice Isaías, hay que poner a cuenta con Dios. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. De todo lo que nos presentaste en tu palabra. Habrá algo en nosotros, pero queremos, Padre, ser limpios. Límpianos más, Señor. Limpia nuestra vida. Purifícanos con tu presencia. Dile, lava mi vida. Limpia mi vida, Señor. Gloria a Dios. Denle fuerte palmas a Dios, hermano. Es un tiempo que está con ustedes, que agradezco este tiempo y por tanto que corresponde también. Gracias al Señor por esta palabra bendita, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Sigamos adelante. Bien, ya estamos en la parte final. En unos momentos nos vamos a retornar a nuestra casa. Dejo los micrófonos al pastor local y al Señor, y él se encarga de despedirnos seguramente para el Señor. ¿Se preocupó, hermano, de la enseñanza? El recorrido que hemos tenido en el ministerio, lo más duro y lo difícil es que la iglesia acepte una enseñanza. Una enseñanza dura 2 horas. Y las enseñanzas, cuando hay, entendemos muchas áreas. Aquí nos tocó Dios a nosotros. Para ser envidioso no se necesita vocación. Yo lo tengo genéticamente. Pero hoy hubo una enseñanza poderosa. Y me he sentido en una capacidad de esta enseñanza, porque cuando tuvimos la reunión de pastores en Los Ángeles, oramos y pusimos cada uno la oración y creé un tema de la senda antigua. Y que Dios bendiga al pastor Manuel. Quizás no es un hombre que grita, hermano, porque es la primera vez que estoy en la enseñanza. He llegado a su iglesia en muchas ocasiones, pero hoy nos hizo un poco un reto muy, muy auténtico. Y de verdad que sí, hermano, algo aprendió uno de los pastores. Porque a nosotros nos enseñaron antes, cuando nos convertimos a Cristo y era joven, que entonces todo es pelear con el diablo.
todo el mundo es el actual lo que abre la gente, o del diablo. Pero hay cosas que están dentro de nosotros. La codicia de una mujer, la codicia. Este es interno. Fíjese, aquí nos quedan los perros parados. Este es algo que le pedimos al Señor nuestra confraternidad. Si hay un desarrollo de nuestra iglesia, de nuestros líderes y nosotros como pastores. Porque hay envidia de ministerios también. ¿Es cierto o no? Hay pastores que hacen competencia. Hay músicos que hacen competencia. Y aquí, hermano, estamos de la pérdida. Esto es bien difícil, pero hoy llegó el medicamento que usted necesitaba. Gracias, pastor, por la enseñanza que me tiene. Y hasta los invitamos, prestamos dinero y a todos no lo pagamos. Y ese es real, porque es el error que tiene el ser humano. Porque dice que el error más interno es de nosotros. Amén. Pero bueno, nosotros no queremos esperar a él. Bueno, queremos agradecerles la participación, pastores. Quiero pedirle al pastor Manuel, el anfitrión de la enseñanza, senda antigua que pasa acá en este lugar, y tenemos preparado unos certificados de mérito a su participación de la comunidad de pastores campamento de Dios. Y cuando nos reunimos nosotros acá hace un par de meses, oramos y Dios nos indica todo el área. Dios ha sido muy bueno, de verdad, hermano. Aquí no hay gente grande, el único es Dios. Quisiera pedir al hermano Pastor Manuel su participación, y lo hacemos con todo el corazón y en humildad. Quizás no es una cosa grande, pero es un recuerdo que llevamos en nuestros corazones de su participación, y le entregamos este certificado al pastor Manuel González por nuestra enseñanza. Pastor Manuel, con este certificado. Quiero pedirle también al pastor Antonio Velázquez por su participación en la iglesia llamada por Cristo. Y vale la pena, hermano, invitarlos, porque yo los conozco y ellos me conocen a mí. Si yo meto un error allá, y si ellos venden un error, ya llega la información a ellos. Así estamos. Y vale, como que acabamos de risa, va, pero es que es así. Miren, les voy a decir algo, somos honestos. A veces invertimos dinero a pastores, hermanos, que saber si esposa tiene. Y lo único que nos vienen a dar, nos envían al invierno. Hoteles pagados, vuelos pagados, y no nos traen nada de bendición. Nos vienen a dar una paliza y los pastores han reventado problemas. Con parchar los tubos en la mano se poncharon las bicicletas, ¿no se acuerdan? Vale. Dele gloria al Señor. Amén. La participación de la comunidad de pastores al momento de Dios. Pastor Antonio, nos da gusto y placer de estar con nosotros. Y quisiera pedirle también al pastor Pablo Álvarez. Muchos años y dejé de conocer al pastor Pablo. Yo no sé dónde me conoció, pero me invitó a predicar a su iglesia y ahí me dijo que me conocía. Pero me conocí en Guatemala, gracias, pastor Pablo. Y nunca pensé encontrar a los hermanos y a los hermanos de lucha.
Luisito, pero tampoco no lo conocía. Quizás antes lo conocía, pero pusimos en plática, y de ahí nos salgo de la casa con él. Dios los bendiga, hermanos, y los amamos en el Señor. Pastor Pablo Álvarez, gracias por su participación, y aquí le entregamos un certificado de mérito por la participación de la comunidad de pastores en nuestra iglesia de Dios Nueva Jerusalén. Quisiera darle tiempo a mi hijo pastor, mi hijo, Luzmin, tiene el honor de entregar otro reconocimiento a las esposas de pastores. Dios les bendiga, hermanos. Les quiero dar reconocimiento a la pastora Sandra Velázquez también. Que sepan que son los cristianos en aquí, hermanos, la pastora Marta Olivia Hernández, por favor, puede pasar acá y recibir este certificado. Levante su mano y díganos: bendigo a los pastores, soberano Dios que estás en el cielo. Gracias por los pastores que llegaron a nuestra segunda confraternidad